Hi to the north side of the monitor. Welcome to the Casa Baviera experience. My dear friend, Ever, how is your day going? I'm doing very good. What about you guys? Today, in this moment, you will be in this beer, Mexican beers, a craft Mexican beer, and another trademark Mexican, no? In your country, which one do you... Do we drink most Corona? You mean, nah, Victoria, not really. But mostly we drink Corona, the best. Yeah. The most famous. Famous. Come, no? Drink it up. Okay. And the very famous Corona, this glassware. In the United States, Corona, how much is it, this beer? We don't really sell it by just the beer, we sell it by counts. Like, if it's a six pack, it's usually like 12 bucks. No, like 20 bucks. And if it's like more than, if it's like a 24 pack, it's usually like 36 bucks. Do you speak Spanish? Just a little bit. Just a little bit. Okay. This beer, the taste. Is the same like the in the United States or? Sabe un poquito de diferente que la cerveza de aquí y la cerveza de allá. Como aquí sabe más, un poco más buena que allá. Acá sabe delicious. Very delicious beer. Do you like it? Le gustó la Corona. I love beer. Ahí hay más, de hecho. Ah, pues la que sigue, ¿no? Ok, muy bien. A ver, ahora tu burrito en inglés. Échale, tú también tres en inglés. Well, the next beer, Victoria or not. Yeah. Victoria. Ah, burrito, no sabía que hablabas buen inglés, burrito. Se vio mucho mejor ahora. A very famous Mexican beer, Victoria. Victoria. Vienna style. Like, the beer here, Victoria, you taste the flavor more. And over there, it tastes like pure water. Like old beer that's not very good. And this beer here, it tastes... It just tastes good, like corn. More fresh? More fresh. ¿Qué prefieres, Corona o Victoria? Yo prefiero Victoria que Corona. ¿Le gusta más eso? Como más los Corona. Los gringos prefieren más la Corona que la Victoria. ¿Y los chicanos la Victoria? La Victoria, The next beer, the famous Dos Equis. In the United States, this beer exists? Or no? Over there, not really. ¿Nunca la has probado? De la negra, casi no. Pero la verde, sí. Es que aquí hay algo muy interesante, ¿no? Creo que todo el mundo, todos, ¿verdad? Hasta en Grecia, han probado la 2X Lager. Es la famosa. Pero nunca han probado la verdadera 2X. La buena es esta, ¿eh? Entonces esa es la... Si te gusta Victoria, siento que esa... Un poco más fuerte. Te va a encantar, pero vamos a... Pero vamos a ver si a él. Pero casi allá, si me junto con unos amigos o gente que conozco allá, casi si les decimos, ¿quieres una 2X? Y dicen, ¡ay, cabrón, qué es eso! Esta sabe más suave que la Victoria. Casi la Victoria sabe más fuerte, más como agria, y esta sabe más smooth. Más suave. Más suave. Sí. ¿Y qué dices? ¿Cuál te gustó más? Como me está gustando más la 2X que la Victoria. Yeah. Y el sabor,
se te hace también más agradable de ¿cuál? ¿De Corona? ¿De Victoria o de...? Agradable como... Enjoyable. Enjoyable. Yo digo, esta se siente más enjoyable que la Victoria. Que la Victoria. O sea, se le hace más agradable. I think I'm already drunk. Eso sí le gusta. Es fondito, ¿no? Fondo. Oh, yeah. The next one is another famous beer in Mexico by Grupo Modelo, Negra. In the past, this beer, it was the top one in this country. Yeah, right. But in this edition, I don't really like that. You have the last one word, no? This one seems more black than Victoria, even though I thought Victoria was more black. Like a dark lager or like a Vienna style? This one tastes like leaves. Como hecho como, how you say that shit? Hecho en México. Como hecho en México, pero ranchero. Porque sabe mucho de este... ¿Caramelo? Sabe mucho como... ¿Café? Con un chingo de hojas. Trigo. Ah, herbal. Así sabe esta. Como herbal. No, sí está buena, pero... Para mí no me gusta. Pues ya, sacrificate un fondito, ¿no? Even though I love beer, but I don't really love this beer. This beer. I feel like I'm gonna get even drunker with this shit. ¡Fondo! ¡Fondo! Ahí va. Se va a llevar el video de cómo ponerse pedo en 10 minutos. Okay, the next one, beer. Is the last one in this case is a craft beer, a craft Mexican beer. God damn, that shit is black. Yeah, really dark side. Like venom. The moon? The dark side of the moon. It looks like Coca-Cola. Yeah, right. Thank you. Oh shit. More alcoholic beer, ¿no? Shit, yeah. Esto sabe como... ¿Sí has probado el espresso? Ah, sí, like a coffee. Milk stuff, or like a coffee. Así sabe eso. Así muy bien cargado. Fuerte, bien cargado. ¿Te gusta o no te gusta? La verdad no me gusta así tan fuerte. Yo prefiero algo más leve. Como una 2X o una Corona o a lo mejor un Cruz Light. And your friends in the United States, did you like this beer? Most likely they wouldn't like that. Most likely they would cry. It's because... Yeah, it's okay. It's just very, very strong. Like, even the flavor when it goes down, you feel the tongue tingle. Like it burns. But most likely some people will like love this. Te envolvió la lengua, dices, ¿no? De volada el sabor. Ajá, como café. Ajá. Como un café bien fuerte, fuerte. Así sabe este, pero es alcohol. Sí, el estilo es acafetado, el Imperial Stout. Mm-hmm. Es un estilo muy clásico en sabores acafetados. I would drink this, but like in a class, like in somewhere very calm to drink it slowly. O sea, te tomarías una tranquilo, relajado, ajá, como, en tu casa. Como en veces, como se toma el vino, así yo me tomaría esto. Para degustarla, ¿no? Ajá. No para estar en un bar pisteando una tras otra. Ajá. Así. Perfecto. ¿Le vas a dar fondito también? ¿Fondito? ¡Fondo! ¿Fondo? ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Se puede! ¡Fondo! ¡Se puede!
quedan? Sí, unas carnitas que eran más chingones. Ah, ya está. Ya estuvo. Perfecto. Pues Alberto, qué experiencia tan agradable como siempre tener extranjeros probando cerveza mexicana. Hoy fueron otras marcas, pero mira, cada paladar es distinto, definitivamente, ¿no? Claro que sí, de hecho ya teníamos a otra persona para grabar Chicano Prueba Cerveza Mexicana, pero ¿qué pasó, Juan Rodríguez? Te nos desapareciste. Otro pues, chicano, sí. Llegó alguien más. Un saludo. Te gané, güey. ¿Algún saludo que quieras mandar a algún familiar o algún amigo? Saludos a todos los que viven en Maryland y los que están por Virginia, too. Saludos, cabrones. Saludos a Tekashi. Ah, saludos también a Tekashi, Logic y todos allí por ahí. Y todas las muchachas guapas. Hey, pero si también si quieren, me pueden agregar allí en Snapchat. Gallo01, ya sabes. Nos dejan su red social, ahí en la descripción lo van a estar encontrando. Y bueno, pues sin más por el momento, mis queridos amigos, prost. 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 Prost.